Siempre será oportuno el sacudir para que siempre caigan las maduras. Y eso es lo que hace rato al partido le ha faltado hacer. El partido durante buen rato se vino desprestigiándose, no pudiendo ser un actor creíble en este tema, porque así como hoy se pretendería pusiera 100, ojalá fueran 200 o 300, no sé cuántos habría que pusiera. Me gustaría ver eso y de que en el partido se dé una purga, se dé una depuración clara y contundente, y que quienes deben de caer, sea de quien sea, de cualquier bando, de cualquier lado, de cualquier grupo, pues para abajo, ¿no? Que haya sanciones. Yo lo he dicho desde hace buen rato, de que hace falta que saquen tarjetas amarillas, algún día rojas, ¿no? Bueno, yo creo que otra vez, en este bendito país de libertades, cualquiera puede, y quien sienta que puede, también pues merece luchar por lo que sueña, por lo que busca. Los panistas, los últimos 15 años ha trabajado cerca del Partido Acción Nacional, de campañas, financiando algunas de ellas y formando parte de los gobiernos de Acción Nacional desde tiempos de César Corp. Apoyó a Héctor Bielma, asesoró a Aristóteles Sandoval e hizo negocios con Fidel Herrera. ¿Cuál es su postura sobre el caso García Marzano y las grabaciones que se revelaron? Bueno, yo creo que, en primer lugar, en este país de libertades, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene su libertad para pertenecer o no a cualquier partido, para pertenecer o no a cualquier corriente que mal satisfaga dentro de un partido. Y también tiene la libertad de emprender, la libertad de hacer negocios en este país bajo las condiciones legales que le permiten la política. Por ese lado, yo ahí pongo a todos los mexicanos, a nadie se le tienen que coartar sus libertades en este país, ni siquiera de expresión, ni de pertenencia, ni de emprender y ganarte la vida como te vaya, sin respetar.